Then hacer clic en el botón donde pone presentación, presentation, debajo del logo de Qdo en la parte izquierda superior de la pantalla. Y eso les permitirá ver la presentación. Nos vamos a centrar en el rol de la familia para el bienestar y el desarrollo de los niños y qué significa esto dentro de la reforma del sistema de bienestar infantil. Somos una alianza global, como saben, de 36 organizaciones de todo el mundo y todas son miembros de Family. A veces, ya sea dentro del cuidado familiar o fuera del cuidado familiar o la familia extendida. Niños en instituciones, detenidos, traficados o migrantes en la calle y aquellos sin cuidado adecuado en sus propias familias. Trabajamos juntos para compartir conocimientos en tres temas principales. En primer lugar, evitar la separación en las familias de forma innecesaria. En segundo lugar, apoyar a las familias y fortalecer los sistemas y servicios de protección y bienestar infantil. Y garantizar que los niños sin cuidado parental puedan tener una plena participación. Como saben, estamos en el 30 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños esta semana. En Nueva York están teniendo lugar muchos actos hoy. En el preámbulo de esta convención está dedicado a la familia y resalta cómo la familia tiene un papel fundamental en la protección de los niños. Así que queremos analizar cómo reconocer y priorizar el rol de la familia y analizar qué significa este rol y cómo conseguir y evitar las separaciones innecesarias dentro de la familia. Y como he dicho antes, también debemos garantizar la participación de los niños sin cuidado parental o familiar. Vamos a analizar también a los niños en movimiento y a los niños que son víctimas de violencia sexual. Tenemos una nueva investigación sobre cuidado familiar extendido en 40 países. El acogimiento por parte de familiares es el más prevalente y el más válido para los niños. Sin embargo, también queda claro que no se le da la importancia necesaria. Uno de cada 10 niños actualmente viven en acogimiento por parte de familiares. Y es la forma de acogimiento más prevalente y más probable, ya que está en aumento en casi todos los países. Porque todo el mundo se está dando cuenta que vale la pena favorecer el cuidado dentro de la familia. Sin embargo, es un tipo de cuidado que no está debidamente reconocido. Las campañas internacionales normalmente se centran en la desinstitucionalización. Los gobiernos nacionales esperan que los cuidadores cuiden a los niños sin ningún apoyo, incluso a familias que no tienen los medios financieros a veces para poder hacerlo. Es decir, nos damos cuenta que hay muchísimas lagunas en este tema que todavía no se comprenden o no se abordan de la forma que tendría que abordarse.
Aquí vemos algunas cifras: 50 millones de niños refugiados y migrantes, 23 millones de niños desplazados dentro de sus países debido a conflictos o desastres naturales. El cambio climático también ha aumentado este fenómeno. Además de los refugiados y migrantes, también hay millones de niños víctimas de la trata, 5,5 millones. Y el mayor número de niños, difícil de contar, pero más o menos 100 millones de niños que viven en la calle. Debemos también recordar 250.000 niños que se cree que están asociados con las fuerzas y los grupos armados. Es decir, todos estos son niños que están fuera de cualquier cuidado familiar o parental. Ahora me gustaría presentar a nuestros participantes. Rita Panikkar, desde India, directora de Butterflies. Que trabaja con niños vulnerables. Rita empezó trabajando en la salud comunitaria y se interesó por apoyar a niños en la calle. Tiene un máster en trabajo social y también en de estudios de desarrollo. Ha escrito varios artículos y libros sobre los niños en la calle y sobre el crimen afectando a los niños. Tenemos también a Chaste, psicólogo clínico, con experiencia en la superación de traumas, participación en la comunidad y la construcción de la paz. Chaste ha creado varios centros en Ruanda para apoyar de forma social, emocional y económica a las comunidades y familias, incluyendo ayudar a la reintegración de niños separados de sus familias o en residencias. También Chaste ha hecho muchas investigaciones sobre la rehabilitación psicosocial y la curación de traumas. Estela Duque, de Taller de Vida en Colombia, fundado en el 94, tras dirigir a un grupo de mujeres que enfrentaron violencia sociopolítica. Ayuda a transformar las vidas de niños, jóvenes y familias y comunidades que están desplazados y víctimas de conflictos armados. Estela es psicóloga y tiene un máster en terapia familiar sistémica e enfermería clínica y ha desarrollado metodologías innovadoras para la intervención psicosocial desde enfoques diferenciales. Ha desarrollado educación para la paz que contribuyen a su trabajo como activista de derechos humanos y promotora de la paz. Finalmente, Miguel Ángel López, de CONACMI, en Guatemala, psicólogo social, miembro de la Asociación Nacional en el Maltrato Infantil, con más de 25 años de experiencia en procesos de protección infantil en Guatemala y en otros países. Ha sido consultor para diferentes organizaciones nacionales e internacionales, profesor universitario, miembro de grupos de coordinación y defensa y ex miembro y presidente de la Comisión Nacional de Guatemala para Niños y Adolescentes. Ahora me gustaría abrir la sesión de preguntas y respuestas. Primero, recordar que si quieren hablar, deben apretar el botón azul que dice Request to Speak para pedir la palabra. Y una vez hayan terminado de su intervención, su pregunta, por favor, desconéctenlo de nuevo.
Me gustaría hacer alguna pregunta para empezar a nuestros participantes. Ahora todos los panelistas pueden hacer preguntas. Hola, ¿estás allí? ¿No me puedes escuchar, Amanda? Sí, te puedo escuchar. Muy bien. Muy bien. Entonces, Chasta, la primera cosa que te quiero preguntar está relacionada con lo que tú piensas sea el beneficio más grande del acogimiento por familiares en términos de familias. ¿Nos podrías explicar un poco lo que tú piensas acerca de esto? Muchas gracias por tu pregunta, Amanda. Creo que el acogimiento por familiares es uno de los tipos de cuidado alternativos que tenemos y se trata de un sistema que naturalmente puede constituir una alternativa muy útil para los niños. Estamos hablando de un vínculo biológico que se mantiene preservando y ayudando la identidad y la cultura del niño. De esta forma, el niño puede seguir trabajando y elaborando su manera de vivir, su forma de vivir su cultura y de esta manera se previene la sustitución del núcleo familiar de origen, ayudando el desarrollo del niño. Creo que se trata de una manera muy útil con la que el niño puede ser ayudado en su desarrollo. Y por esto, como has dicho tú también, en términos de estimaciones, queda claro que muchos niños vulnerables en el mundo podrían beneficiar del acogimiento por familiares. Se trata de un sistema que puede ser implementado con ayudos mínimos y de esta forma podemos preservar el ambiente de los niños. Creo que el acogimiento por familiares es un sistema muy útil, de verdad. Muchas gracias por tu pregunta. Ahora, Estela, ¿te quería hacer otra pregunta? ¿Estás allí, Estela? ¿Puedes darle a la solicitud de intervención, por favor? Estela, gracias. Una cosa que me gustaría hablar contigo es lo que tú piensas seas la cosa más importante relacionada con los niños en movimiento. ¿Cómo podemos ayudarlos? De soporte, porque un niño en movimiento es un niño que ha perdido todo su soporte social, su contexto y la posibilidad de vínculos con familiares y personas próximas. Y está avanzando en contextos y territorios que no conoce. O sea, se está enfrentando a una extrema vulnerabilidad al tratar de avanzar, sea porque fue expulsado por la violencia, sea porque busca protección como en muchos casos, o sea porque busca una forma de nueva oportunidad para su vida, está atravesando por zonas y contextos que desconoce. Entonces, yo creo que una forma de ayudar es ver cómo nos articulamos como organizaciones entre diferentes países y podemos ofrecer redes de soporte.
que puedan, a las cuales puedan acudir cuando no están en sus países. Considero que eso es importante. Lo otro es poder garantizar que puedan referirse o puedan buscarnos, así no estén ya en nuestro país, puedan llamarnos, pedirnos orientación o pedirnos al menos una asesoría cuando van en ese tránsito hacia nuevos países, nuevas ciudades, nuevos contextos. O cuando, por ejemplo, quedan excluidos de la sociedad civil, como pasa con los niños y las niñas que van al conflicto armado, que sepan que si en algún momento tienen la oportunidad de buscar un contacto, un apoyo, ahí vamos a estar. Stella, thank you very much indeed. Muchas gracias, Stella. Ha sido una intervención muy útil y espero que también los demás nos podrán ayudar en términos de niños en movimiento. Por favor, recordáis de cambiar el canal del idioma para que podáis escuchar la interpretación en tiempo real. Y además de esto, me gustaría hacer otra pregunta a Chasti. Rita, ¿puedes hacer la solicitud de intervención, por favor? Creo que no. Rita, prueba otra vez, por favor. Rita, ¿puedes probar otra vez con la solicitud de intervención? Hola Rita, muchas gracias. Me gustaría hablar contigo sobre los diferentes aspectos y las diferentes partes interesadas que pueden contribuir al bienestar de los niños y en particular cuál es el papel que desarrolla la sociedad civil en este sentido. Y me gustaría también hablar un poco más en términos de participación. Y ayuda, soporte general para los niños. Creo que acabamos de perder a Rita. Puedo quizás ahora hablar con Miguel directamente. Miguel, ¿puedes hacer la solicitud de intervención, por favor? No sé si Rita o Miguel. Pero me gustaría hacer una pregunta, si es posible. Miguel, muy bien. Miguel, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con los sistemas comprensivos que pueden ser utilizados con un enfoque holístico para preservar la salud y el bienestar de los niños. Bueno, yo creo que siempre cuando hablamos del enfoque integral, del enfoque holístico, es importante poder tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, que tiene que ver con la prevención, todas las acciones que puedan prevenir, todas las violaciones a los derechos de la niñez son fundamentales, y esto implica el poder tener recursos para poder desarrollar acciones que sean efectivas. Aquí entra un papel muy importante en el tema de la coordinación.
El segundo aspecto para nosotros importante es el tema de la protección. ¿Cómo garantizamos la protección? Muchas veces, muchas personas pensamos en que el tema de la protección es solamente el tema de poder denunciar. Sin embargo, para nosotros es muy importante poder reconocer que el tema de la protección va más allá, es más integral, no solamente denunciar, porque muchas veces se puede denunciar, pero se puede denunciar, pero no necesariamente te garantiza protección, y ese es el aspecto más importante. Y el otro aspecto que para nosotros es fundamental tiene que ver precisamente con el tema de la restitución de los derechos. Aquí hablamos de que muchos niños en América Latina, particularmente, muchos niños con la intención de ser protegidos, se les institucionaliza y se suspenden muchos de sus derechos, como el derecho a vivir en familia, como el derecho a vivir en comunidad, como el derecho a asistir a la escuela, el derecho a recrearse, a poder vivir su cultura, etc. Entonces, para nosotros es muy importante el poder trabajar desde un enfoque holístico estos tres aspectos, institución de derechos, y en ese sentido creo que no podemos, cuando hablamos de la problemática que cada país histórico-cultural, no podemos abordar la problemática de la niñez desde un enfoque reduccionista, es decir, hablando solamente desde el tema de los niños que viven en situación de calle o que sobreviven de la calle, no podemos hablar de la violencia sexual, no podemos hablar de las migraciones, sino hablamos precisamente de que cada país, ¿verdad? Habrá que revisar las estructuras sociales en cada país, la percepción que tienen sobre la niñez y la adolescencia y la prioridad que cada país, más que en su discurso, en acciones concretas, tiene sobre la niñez y la adolescencia. Thank you, Miguel. That's really helpful. And so I wonder if I could now turn to Rita and see. Me gustaría ahora hablar con Rita. Rita, ¿nos puedes ayudar con una pregunta? ¿Puedes hacer la solicitud de intervención? ¿Puedes darle a la solicitud de intervención? Por favor. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué crees que es lo importante en el tema de la reforma de los cuidados y del bienestar de los niños? Parece que Rita se ha vuelto a desconectar. Tenemos otro problema. De nuevo. Rita, ¿ha podido oír la pregunta? Hay una pregunta de uno de los participantes en el chat de Fran. Es una pregunta de Fran. Vamos a... seguramente Chast puede contestar esta pregunta o tenemos a Rita. Rita, ¿nos oye? Chast, si nos oye, ¿podría contestar a esta pregunta sobre el acogimiento por parte de familiares? Perdón, se me ha ido la conexión un momentito. A ver si me conecto de nuevo.
El acogimiento por parte de familiares es muy importante, pero no está reconocido por los gobiernos de África. ¿Cómo se percibe este tipo de cuidados en su país? Y pregunta a Miguel y a Estela si en sus países es distinto, si se reconoce más en sus países. Guatemala. Miguel, ¿quiere compartir cómo es en Guatemala? Se reconoce la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que fue implementada en el año 2003, plantea algo muy importante, que establece que la familia no solamente se constituye a partir del vínculo consanguíneo, sino también a partir del vínculo afectivo, ¿verdad? Pero en el particular de las familias consanguíneas, lo que plantea como figura es el tema de la que le llaman cuidado de familias ampliadas. Y dentro de las familias ampliadas, no una abuela, un tío, una tía, sino que también pueden entrar unas figuras que dentro de la cultura guatemalteca juegan un papel muy importante en la formación de los niños, y son los padrinos. Los padrinos que son dentro de la religión católica o dentro de la religión evangélica, juegan un papel importante en la formación de los valores y en el como familia ampliada también. Es decir, la familia no solamente se considera a partir del vínculo de sangre, sino a partir del vínculo afectivo. Estas personas que han tenido un contacto permanente, una relación estrecha, un vínculo estrecho con los niños y las niñas también pueden ser considerados como parte de la familia ampliada. Para nosotros es muy importante porque esto permite que el niño viva con una familia ampliada, permite que el niño no tenga un desarraigo de su cultura, que no tenga un desarraigo de su familia y que no tenga un desarraigo de sus amistades. Para nosotros es muy importante que el niño pueda permanecer no solamente con la familia ampliada, sino pueda permanecer también dentro del contexto cultural donde ha nacido. Eso le fortalece sus vínculos, y eso también acá se está retomando un aspecto particularmente dentro de la cultura maya, el tema de que los niños y las niñas son responsabilidad de todos, y todos asumen la responsabilidad de protegerlos, porque si algo les pasa mal, desde esta visión, la repercusión es para la comunidad, y si a un niño le pasan cosas buenas, también la comunidad va a tener repercusiones buenas para todos. Miguel, thank you. That's really... Miguel, gracias. Es muy interesante lo que nos ha explicado, y es exactamente así, que cuando lo que ha dicho usted, que no solamente se trata de los vínculos sanguíneos, sino cualquier persona que tenga una relación próxima al niño, y estas personas tienen que considerarse parte de la familia también. What your experience is about the support. Estela, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la situación en Colombia en este aspecto? Considero que somos un país muy atrasado porque se rige por normas jurídicas muy tradicionales. En Colombia los niños y las niñas son institucionalizados, y para que regresen a la familia se requiere un proceso jurídico muy extenso, muy complejo. En muchas ocasiones, los niños son ubicados con familias sustitutas, es decir, familias a las cuales contrata el instituto responsable de la niñez y la familia en Colombia, y les paga un aporte para que los niños y las niñas estén ahí. Digamos que es el avance más grande que hemos logrado en Colombia, que no se queden en instituciones y vayan a familias, pero en Colombia es una lucha y una conquista
que considero que podemos dar articuladas a las organizaciones de Family for Every Child, de pensar que hay un acogimiento familiar distinto. En el caso de niños y niñas que van al conflicto armado, para que retornen a su familia o un familiar los pueda acoger, muchas veces el proceso puede tardar hasta 2 años. O sea que es un proceso muy largo, muy complejo, para que puedan restablecer los vínculos familiares. En el caso de estar institucionalizados o con familia sustituta, lo que se organiza son encuentros con la familia más próxima, con las que él pueda restablecer un vínculo, pero estos encuentros pueden ser hasta un encuentro muchas veces en un año, lo que es poco, lo que es muy mínimo, lo que es muy precario y dificulta la reconstrucción de vínculos familiares. Las únicas comunidades que pueden tener un proceso distinto son las comunidades indígenas, y no todas, porque muchas comunidades indígenas tienen un mandato, y es que los niños y niñas pertenecen a la comunidad, entonces está obligado a entregarlas a su comunidad, y la comunidad ya decide quién la acoge, quién la cuida cuando hay una situación compleja con la familia. Pero tenemos muchos retos en Colombia, es muy alto el número de niños y niñas institucionalizados y se tiende a resolver muchas veces las dificultades y las limitaciones quitando muy rápido a los niños y niñas de sus familias. Thank you, Stella. Muchas gracias, Estela. Lo que ha dicho usted enlaza un poco con lo que ha dicho Chast, que en muchas culturas la norma es que los niños pertenecen a la comunidad y que la comunidad realmente tiene como una responsabilidad de cuidar a estos niños. Rita, creo que ahora nos puede escuchar y a lo mejor puede contestar la pregunta que le hemos hecho antes. ¿Quiere que se la recuerde o quiere contestar directamente a la pregunta? Rita, ¿nos oye? Hay otra pregunta en el chat mientras esperamos. Una pregunta para Miguel. Miguel, tenemos una pregunta para usted. A los niños afectados por violencia sexual, a veces nos concentramos, los servicios se concentran más en las niñas. ¿Cree que los servicios para este problema tendrían que ser clasificados según el sexo o tendrían que ser generales? En su opinión, ¿tendrían que ser neutrales desde el punto de vista de sexo o tendrían que ser divididos para las niñas y para los niños? Creo que aquí es importante cotidianas de violentar. Definir que una de las formas más con derechos de la niñez es particularmente la violencia sexual, que afecta tanto a niñas como a niños. Es importante que desde el Estado se definan acciones que sean integrales para ambos, pero diferenciadas. Y yo creo que sí, creo que es importante. Muchas veces se pone la atención de salud, pero de un enfoque biomédico, abordaje de salud integral, que incluya no solamente el aspecto médico, que incluye el aspecto más psicológico y que incluye también el aspecto social, para tener un enfoque de nosotros. En el caso particular de los niños varones que han sido violentados sexualmente,
tenemos una mala, cuatro, una, son casos de aproximado entre de cada 10 casos en Guatemala de abuso sexual o de violencia sexual en contra de niños varones. Y por eso la importancia una investigación. Nosotros generalmente hacemos estudios epidemiológicos para poderla socializar posteriormente con todas las organizaciones y tomar decisiones conjuntas, que no es fácil, que no todas las instituciones caracterizan principalmente la problemática, el gobierno no asume la responsabilidad que les compete, pero creo que es la única forma que tenemos tan profunda y que tanto daño hacia la niñez y la adolescencia poder enfrentar esta problemática tan compleja, la adolescencia. En este sentido, yo diría que hay muchos aspectos que afectan a la subjetividad de los niños cuando se da una situación de violencia sexual, pero yo diría, retomando algunos aspectos, cuatro aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder medir el impacto que tiene en la vida de los niños y las niñas la violencia sexual que se da. Uno es que entre más cercana es la relación del niño con el agresor, es mayor el daño. Es decir, no es lo mismo cuando hay una situación de violencia sexual con una persona que es totalmente desconocida. En nuestro país, nosotros podemos afirmar que de cada 10 casos de violencia sexual, 8 se han cometido por miembros de la misma familia o gente muy cercana a la familia. Es decir, no son personas desconocidas. El segundo aspecto es que entre más tiempo dure una relación de abuso sexual, mayor es el daño. Y en ese sentido, es muy importante destacar que hemos encontrado, lamentablemente, a niñas y a niños varones, a veces menores de 10 años, que han vivido una experiencia de violencia sexual hasta por 4 o 5 años y que al final han logrado escapar de ella, pero que ha sido muy compleja esta situación. Esto es un aspecto, creo que es muy importante porque no podemos decir que es lo mismo una experiencia en donde ha habido solamente una situación de abuso en una ocasión, cuando ha habido una situación en donde los niños ni siquiera, las niñas ni siquiera pueden ir a dormir porque tienen temor de hacerlo, porque tienen desconfianza de la gente que les rodea y que es la principal responsable de su cuidado. El tercer aspecto que nos parece importante tiene que ver con el tema de que entre más elaborada sea una relación de abuso, mayor es el daño. Pero ojo, porque no tenemos que descuidar que todas son formas de agresión sexual. En ese sentido, digo que no es lo mismo, digamos, un toqueteo, no es lo mismo el mostrarse, por ejemplo, en una insinuación con una intencionalidad de una relación sexogenital, de un abuso, de una violencia sexual en contra de un niño, que poder tener otras formas más elaboradas que causan mucho más daño a los niños y a las niñas. En ese sentido, lamentablemente, hay un aspecto, cuando yo mencionaba el tema de la salud integral, es que de cada 10 casos que nosotros tenemos, en 7 hemos podido identificar que los niños presentan indicadores de infecciones de transmisión sexual. Entonces, por eso es tan importante poder dimensionar, vamos, entre más elaborada la relación del abuso, mayor es el daño. Y el último aspecto que me parece importante es que generalmente los adultos no creemos en los relatos de los niños, principalmente de los niños varones, ¿verdad? Y a veces, primero, no les creemos, y segundo, cuando ya no tenemos otra alternativa y les tenemos que creer, los culpamos. Entonces creo que es importante primero creerles y después no culparlos, porque hay una situación que se da. Todos pensamos en el imaginario social, en las representaciones sociales, todos creemos que cuando hablamos de abuso sexual, cuando hablamos de violencia sexual, necesariamente vamos a encontrar indicadores de violencia física. Y hay que entender que los agresores sexuales no utilizan la violencia física como un primer elemento para poder someter la voluntad del niño. Utilizan otras formas, ¿verdad? Otras formas que van desde relacionarse bien con la familia, ser muy permisivos con los niños y las niñas. Bueno, podríamos hablar de muchos aspectos, pero lo importante es aquí es reconocer que cuando un niño nos comente algo de alguna situación de abuso que pudiera estar sufriendo, no pensemos únicamente en buscar evidencia física, porque seguramente la evidencia física no la vamos a encontrar, pero sin embargo, un agresor sexual que utiliza la violencia física también causa un daño más profundo en el desarrollo del niño y de la niña.
Miguel, muchísimas gracias. Rita, ¿podemos ver si puede oírnos para que pueda intervenir? Rita, ¿nos oye? Turn blue. No, parece que no funciona. Creo que tengo que hacer una pregunta a otra persona. Me gustaría seguir hablando del tema de acogimiento por familiares. ¿Cuáles son los desafíos en términos de acogimiento por familiares para asegurar una mejoría en el bienestar de los niños? Chas, ¿puedes contestar? ¿Puedes decirnos cuáles son los problemas más grandes en términos de acogimiento por familiares, por favor? Chas, ¿estás allí? Parece que no. Quizás pueda hacer otra pregunta, Miguel. Me gustaría saber un poco, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión en relación al cambiamiento que estamos viviendo en relación al abuso virtual con los nuevos instrumentos de la sociedad digital? Es una nueva forma de violencia, ¿verdad? ¿Qué piensas? El tema de las redes sociales es una herramienta que puede ser muy útil, pero que lamentablemente también los agresores la han encontrado útil para poderse gratificar y para poder buscar, en este caso, algunos niños, algunas niñas a quienes violentar. Y es algo importante, principalmente digo, para los padres de familia, porque creo que el tema de la tecnología permite al niño acceder a un mundo de información y los agresores utilizan esta herramienta para poder aprovecharse de los niños y las niñas. El problema es, o la pregunta sería, ¿qué tanto sabemos los padres de familia? ¿Qué tanto conocemos los padres de familia sobre tecnología? ¿Y qué tanto podemos contribuir los padres de familia para poder prevenir estas formas de violencia que se dan a través de las redes sociales? Yo creo que esto es muy importante. Nosotros hemos tenido en Guatemala, lamentablemente, muchas situaciones en donde personas adultas han buscado a niños y niñas. Han habido algunas detenciones con relación a esto, pero el problema sigue creciendo permanentemente. Entonces, por eso es que creo que es importante poder trabajar en este aspecto, seguramente de la persecución penal de los agresores, en el tema de la tipificación de los delitos, pero por otro lado también definitivamente en el tema de la prevención, y eso implicaría que los padres de familia, que las madres de familia pudieran conocer un poco más para poder conocer qué es lo que están haciendo los niños y las niñas, pero también para poder en algún momento poder establecer límites y poderlos proteger ellos también. Gracias, Miguel. Ha sido una intervención muy útil. Tengo otras preguntas. Me gustaría, por ejemplo, ahora hablar un poco con Butaina. ¿Me puede escuchar? Sí, qué bien. Me gustaría solo hacer un pequeño comentario relacionado con el tema del acogimiento por familiares. En los países africanos, acogimiento es importante. Se reconoce en términos informales, pero en términos formales quedan todavía muchos
pasos y muchas cosas que hacer. Y un tema que me interesó mucho es la idea de construir en términos formales un sistema para ayudar este acogimiento por familiares. Porque muchas veces en este proceso hacemos muchos errores. Podemos decir que en África informalmente este sistema funciona, pero formalmente todavía no. Y quizás para ayudar a estos niños podríamos empezar a pensar a un sistema formal que efectivamente ayude a estos niños con documentos concretos que sean proporcionados por los gobiernos y que tutelen 100% a los niños. Gracias. Ha sido una intervención muy interesante y estoy muy de acuerdo. Ha sido un tema muy tratado, lo de la distinción entre el nivel formal e informal del acogimiento por familiares. Y seguramente tenemos que tener en cuenta todos los riesgos de la situación actual y pensar cómo efectivamente podemos mejorar todo el sistema. También sensibilizando a los gobiernos, que tendrían que ser flexibles en tal sentido. Creo que tenemos a otra pregunta. Vamos a ver. De intérprete no puede interpretar porque no oye. Me gustaría hacer otra pregunta, si es posible, o contestar a una pregunta. Dorin, ¿puedes darle al botón y solicitar la intervención? Rita, ¿tenemos otra vez? ¿Puedes contestar a la pregunta que te hicimos antes? La puedo hacer otra vez, si quieres. No, creo que Rita no está. Chast, ¿quieres añadir algo en relación a los desafíos en términos de acogimiento por familiares? ¿Me puedes oír ahora? Bien. Me gustaría hablar de los desafíos en el acogimiento por familiares de la situación actual. Lo que puedo añadir es que muchas veces los niños que viven una situación de este tipo y quizás vivan con los abuelos o con los padres, suben un problema de dificultad socioemocional. Muchas veces han perdido a los padres y son frágiles. Es importante que las familias que acogen a los niños sean tratadas como parte del problema, porque tienen una relación con estos niños. Es esencial pensar a la edad de los niños. Muchas veces, cuando los niños van a casa de los abuelos, van a casa de personas muy mayores. Y las capacidades genitoriales, parentales de estas personas existen, pero no son tan fuertes, porque son personas muy mayores, con sus límites. Y también incluso en términos de recursos económicos, estamos hablando de personas que viven en situaciones de pobreza y por esto el acogimiento por familiares no es optimal. Y muchas veces estas personas,
cuando tienen que solucionar problemas, suelen pensar antes en ellos mismos que en los niños. Esto es muy malo para los niños y es importante pensar que muchas veces afecta también la manera en que viven el sistema escolar. Esto es uno de los desafíos que creo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de acogimiento por familiares. Seguramente también la cuestión de la formalización es importante, pero creo que incluso la formalización no puede ayudar a solucionar al 100% el problema de la violencia contra estos niños. De todas formas, en lo que respecta a la posible solución de estos desafíos, creo que el acogimiento por familiares seguramente podría ser formalizado, pero tenemos también mucho otro trabajo que hacer para ayudar a los niños que viven en un sistema de acogimiento por familiares. Seguramente podríamos formalizar todo el sistema. Y a veces creo que formalizar simplemente es el primer paso, pero hay mucho más trabajo. Y esto tiene que quedar muy claro, porque nosotros tenemos que ayudar de verdad a estos niños. Tenemos que hacerlo de una manera activa y efectiva. Es importante que estos niños reciban una ayuda concreta. Formalizar es útil, pero no es una solución. Para lo que respecta a las prioridades, tenemos que tener en cuenta todo un sistema político, social, cultural, que ayude a los niños con un cuadro completo que es la única respuesta efectiva a una situación de crisis como la que viven los niños que han experimentado violencia. El apoyo en los centros de acogimiento familiar es uno de los aspectos. Es importante ayudar a estos niños, pero es importante hacerlo con un enfoque holístico, de manera que las familias extendidas y los niños puedan ser ayudados a 360 grados. Muchas gracias, Chaste. Estamos llegando a la parte final de nuestra intervención. Estela, creo que tengo una pregunta para ti. Para ayudar a los niños en movimiento, ¿cómo podemos asegurarle que la identidad de estos niños en términos socioculturales sea preservada? ¿Cómo podemos ayudarles a hacer esto sin que sean discriminados? Estela, ¿me oyes? A los niños en movimiento que han perdido sus contextos de origen y vives en contextos que desconocen su cultura y en las cuales son reconocidos como culturas extrañas o culturas o infraculturas, o sea, como culturas de menor valor, de menor reconocimiento, es importante buscar elementos de sus culturas y propiciar espacios de participación y de expresión. Por ejemplo, permitirles preparar sus comidas, sus alimentos, que puedan hablar, puedan preparar sus alimentos, así sea con elementos mínimos, pero que puedan seguirse acercando al reconocimiento de su cultura con aspectos, por ejemplo, como la comida. Lo otro es permitiéndoles utilizar sus ropas
de sus comunidades, su traje, su vestido, y no criticando, censurando cómo se presentan o cómo aparecen, ¿sí? Lo otro es validando, preguntando, validando, que en las intervenciones que organicemos les preguntemos, bueno, ¿cuál es tu lengua? ¿Cuál es tu idioma? ¿Cómo te comunicabas? ¿Qué celebraciones especiales había para ti en tu comunidad? ¿Cómo dialogabas con tu familia? Y seguro nos van a compartir, porque, por ejemplo, las culturas indígenas y afro tienen fechas, afro me refiero a afrodescendientes, o afrocolombianos, o afrolatinoamericanos, que tenemos una raíz africana, y se han establecido ciertas celebraciones que son importantes para el encuentro familiar y para compartir. Otro elemento importante es la música. Estas culturas están muy arraigadas sobre la música, pues permitir que los niños y las niñas recuperen su música, sus canciones, las expresen. Y otro aspecto muy importante es utilizar métodos terapéuticos como la arteterapia. Por ejemplo, la arteterapia facilita que puedan dibujar, que puedan pintar, que puedan expresarse utilizando un medio que es acultural, es decir, un medio que se usa en todas las culturas, como es el dibujar, como es el pintar o como es hacer una escultura. Entonces, esos medios van a permitir que podamos recuperar la cultura. La otra forma es garantizar que haya espacios de talleres donde, por ejemplo, pueden hacer los elementos de su cultura, por ejemplo, un collar, una manilla, o sea, que puedan rehacer elementos propios y compartir ese saber con las personas que los están recibiendo en otro sitio, en otra ciudad, en otro país y en otro contexto. Great, Stella, thank you very much. Stella, muchas gracias por tu intervención. Tengo otra pregunta para Miguel. Es una pregunta de Rogers y me gustaría preguntar lo que los panelistas piensan en términos de nuevos programas para prevenir la violencia contra los niños. UNICEF está buscando a nuevas maneras para enfrentar la violencia contra los niños. Miguel, lo que me gustaría saber exactamente es si piensas que hay sistemas alternativos para prevenir la violencia contra los niños. Miguel, una pregunta para usted. No sé si la ha oído. ¿Nos oye, Miguel? ¿Nos oye? ¿Nos oye, Miguel? ¿Miguel? La pregunta era cómo trabajar con los padres y los cuidadores para reducir la violencia dentro de las familias. No sé si nos puede oír. ¿Quiere que repitamos la pregunta? Hola, hola, ¿nos oye Miguel?
¿Nos oye? Parece que no nos oye. También soy consciente de que nos hemos pasado ya de tiempo. Me gustaría cerrar para dándole las gracias a todos los participantes. Siento, Rita, que no haya podido intervenir, pero agradezco a todos ustedes que se hayan conectado y que han participado en esta sesión. Aunque ha sido breve, hemos cubierto muchos temas y quiero recordarles que vamos a publicar dos documentos pronto, uno sobre el acogimiento por parte de familiares y el otro sobre es una guía sobre general sobre acogida. Y también haciendo hincapié en la cultura islámica, las particularidades. Hemos hablado mucho de cultura hoy. Y creo que para los niños es importante saber quiénes son, de dónde vienen. Y es importante tener en cuenta los enlaces, los vínculos de estos niños en un contexto amplio. Así que muchas gracias. Si no les importa responder a las últimas preguntas que he puesto en la sección de polls, de encuestas, les lo agradeceré. Y voy a cerrar ahora la sesión. De nuevo, muchas gracias y feliz aniversario, 30 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños. Hasta pronto. De la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y seguimos requiriendo muchos cambios.